Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Bueno, mi nombre es Joaquín Gandolfo, yo soy coordinador general de Centro de Formación Profesional de Fundación Atilra. Trabajamos acá dentro de Fundación en dos líneas de formación que nos vinculan hoy justamente con INTA. Una es la parte de salud y la otra es la línea de agroalimentos. Hoy específicamente con la línea de agroalimentos tenemos unas jornadas de trabajo. Bueno, la idea justamente es trabajar sobre unos temas que hoy genera bastante polémica, que tiene que ver con los sistemas de transición agroecológica. La idea es poner en debate, poner estos temas en discusión en la sociedad, traer a especialistas que puedan exponer, que puedan mostrar resultados, que puedan contarle a la gente y hacer un poco de difusión sobre nuevas formas de producción, nuevas maneras de encarar distintos tipos de producción que tienen que ver con agroalimentos. Es decir, nosotros no miramos solamente lo que es industria lechera, sino miramos la cadena completa. Y dentro de la cadena completa vemos en qué lugar nosotros podemos generar nuestro aporte desde lo que Fundación pueda convocar, sustentar, difundir. La idea es sostener todas las acciones que se puedan a lo largo del año, tener una vinculación estratégica con la gente de INDA y con las instituciones que están trabajando, ya sea el clúster lechero, las estaciones agroexperimentales, universidad. Así que todo lo que se pueda realizar en ese sentido se integra al calendario de lo que tiene Fundación programado para el año. Bueno, contanos un poco sobre los temas que estuviste abordando en esta charla y en esta capacitación. Sí, bueno, vinimos a dar una primera charla acá a Tilra, a Sunchales, la primera vez que estamos acá. Yo soy de un instituto del INTA, que es el IPAF, Región Pampeana, Instituto de Investigación para la Agricultura Familiar. Tenemos sede en La Plata, pero nuestra zona de trabajo es lo que el INTA define como Región Pampeana, provincia de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires. Hay otros institutos en las otras macroregiones, ¿sí? Todos pertenecemos al CIPAF. Y ya hace 2 o 3 años que venimos articulando fuertemente con la gente de la experimental de Rafaela y en particular con el proyecto regional con enfoque territorial, con el PRET, que trabaja en esta zona, digamos, Rafaela, Sunchales, alrededores, porque entre las temáticas que el experimental, que el INTA aborda, el INTA local aborda, tiene que ver con, una de las temáticas que aborda, tiene que ver con las áreas periurbanas, áreas de borde urbano-rural, de producción, donde hay productores, donde deseamos que siga habiendo productores y que siga habiendo actividad agropecuaria, pero que bueno, que también en algunos casos entran como en debate con algunas demandas de la sociedad que tienen que ver con cuestiones ambientales, de salud pública, y bueno, desde ese lugar, o ante esa situación, nosotros como organismo del Estado creemos que tenemos que ser un actor más de los que trabajan para dar respuestas y ir resolviendo estas problemáticas que se pueden ir presentando desde este enfoque, ¿no? De que siga habiendo actividad agropecuaria, que la actividad sea rentable para el productor, que se dinamicen, digamos, las economías locales, que eso no se pierda, pero que también podamos ser más respetuosos del ambiente, estar atentos a las demandas de la sociedad, de los distintos grupos que viven en un pueblo, en una ciudad. Y bueno, sobre eso estamos trabajando, y en particular con lo que es el enfoque de la agroecología, el planteo de la transición agroecológica, bueno, como una herramienta, como un abordaje que puede ayudarnos a ir resolviendo estas situaciones y bueno, avanzar en lo que se nos está demandando. El tema fitosanitario, el tema de fumigaciones, ¿es un tema a tratar y a tener en cuenta también? Claro, nosotros no somos especialistas yo no soy especialista en agroquímicos, yo soy licenciado en biología, bueno, pero trabajamos juntos con la mayoría de nuestros equipos, tienen ingenieros agrónomos, y nosotros creemos que podemos trabajar, producir, reduciendo enormemente el uso de los agroquímicos, incluso evitando el uso de agroquímicos, en este proceso que podrá ser más o menos gradual, dependerá del caso, dependerá de la actividad, dependerá del perfil del productor, no hay recetas, ¿sí? Ante un planteo de una única forma de hacer agricultura
Para toda la región, para las distintas actividades, para los distintos perfiles de productor que tiene que ver con el alto uso de insumos, nosotros creemos que hay que poner en valor la diversidad como un pilar diferente. Y en ese sentido, y como tirando un poquito del hilo de ese concepto, la agrobiodiversidad, la diversidad biológica, nos puede ayudar, como estaba presentando hoy acá en la charla, distintos ejemplos, distintas experiencias, diversificando los sistemas de producción, podemos obtener resultados muy buenos, incluso mejores en términos económicos, en algunos casos que estamos presentando, sin usar agroquímicos. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.